¡Derek! ¿Qué estás haciendo? Voy a salir, tío Rowdy. No harás tal cosa. Alguien tiene que hacer algo. ¿Dónde está papá? No lo sé, Tim. Si te importara, estarías allá afuera. ¿En esas montañas en medio de esa tormenta? Solo un tonto haría eso. Pues el comisario tampoco está buscando, así que nadie hace nada. Mírate, ¿eh? Ni siquiera estás vestido para este tiempo. ¿Dónde está tu equipo? ¿Dónde está tu sentido común, Derek? No puedes decirme qué hacer. Sí puedo y lo hago. Este ni siquiera es tu rancho. No eres nuestro papá, solo trabajas para él. No podrás hacer nada. Matarás de angustia a tu mamá vagando por esas montañas. Tú y tu papá, los dos allá. ¿Te parece buena idea, muchacho? Como sea. Olvídalo, déjalo así. Me encargaré del caballo. Vamos, entra. Lleva a tu hermano, necesita que lo cuiden. Ven. Elena. ¿Qué pasa? Acabo de hablar con tu hijo. Iré a buscarlo. La tormenta sigue fuerte. Solo recorreré las colinas. Regresaré esta noche. Grady, no tenía por qué salir de cacería. ¿Le diste a la bola roja? No, le di a la azul. Será dueño de esta tierra, pero no pasa tiempo en ella. No es jinete. No conoce el clima. ¿No es jinete? ¿Como tú? Cuando éramos niños, jugábamos a los vaqueros. Cree que por ser dueño de este rancho es un vaquero de verdad. Grady sigue jugando. Y en lugares como este, eso puede matarte. Lo sé. Estoy preocupada. Pero no puedo evitar pensar que... ¿Grady? ¿Qué? ¡Oh, cielos! Quédate aquí. Los chicos. ¡Grady! ¡Papá! ¡Andy Oso! ¡Auxilio! ¡Es Grady! ¡Grady! ¡Grady! Soy yo. Rowdy. Cálmate. ¡Papá! ¡Cálmate! ¡Papá! Te tenemos. Ven. Te dije que regresaría. ¡Está bien! Vas a estar bien. El miedo mismo. ¿Le viste los dedos? ¿Y las orejas? Es por la congelación. Estuvo allá más de una semana. Quiero que se mejore. Escucha. Sé que no entiendes cómo están las cosas ahora. No es tu culpa. Pero esto es serio, Tim. Tienes que estar preparado para lo que sea. ¿Él va a morirse? No lo sabemos. No lo sé. ¿Cómo está? Vivo, lo cual es un pequeño milagro. Estuvo allá afuera 10 días. Sí. Y fue el único que regresó. ¿Sí? ¿Cómo cree que sobrevivió todo este tiempo? Debe haber encontrado algo de comer, pero perdió mucho peso. ¿Va a estar bien? Tenemos que mantenerlo hidratado y debe comer algo. Debe descansar.
Yo volveré en unos días a verlo. ¿Le dijo algo? Sí, que tenía hambre. Piel y huesos. ¿Necesitas ayuda? ¿Ah? ¿Te ayudo con eso? No. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. Derek, tienes que mantenerlo vigilado. Esto ha sido muy duro para él. ¿Por qué me estás dando órdenes? No eres mi padre. Solo te lo digo porque alguien debe hacerlo. ¿Por qué me dices qué hacer? Mi papá tuvo que comprar este rancho para que lo manejaras porque arruinas todo lo que tocas. Tiene pérdidas todos los años solo para que tengas un lugar donde vivir. Tienes la boca grande, muchacho. Sí. Tú también. Manténla alejada de mi madre. Deberías estar adentro ayudándola y no buscándome pelea. Yo solo trato de evitar que este lugar se hunda. Sería mucho más fácil si papá muriera, ¿no? No sabes lo que dices, muchacho. Elena, a Derek le encantaría llevarle esa bandeja a su papá. ¿En serio, Derek? Sí, mamá. Sería un placer. ¿Puedes colgar la chaqueta cuando bajes? Sí. Algo no está bien con Grady. No parece el mismo. Está en sus ojos. Es como si fuera otra persona. Ha vivido un infierno. Si no estuviera tan débil, subiría ahora mismo y lo estrangularía. Papá, demonios. ¡Derek! Cielo, ¿qué pasó? Él lo hizo, mamá. Oh, tu padre está muy enfermo. Debemos ayudarlo. No basta con ponerle la bandeja encima. Mamá, me sacó la bandeja de la mano. ¿Qué le pasa? Te traigo. Sabe bien. ¿Ves algo? Oí el ruido y luego silencio. ¿Es Chestnut? Ah, rayos. ¿Qué pudo hacer esto?
Tal vez fue un oso, tal vez no. Escucha, todos saben que yo manejo las cosas aquí. Y con Chuck y Jasper aún extraviados, solo quedamos Eddie, Oso y yo. Deberías venir hasta acá y verlo por ti mismo. Tal vez el jueves. Sí, no quiero molestarte, Gordon. Adelante. Hola. ¿Encontraste algo? No. Pero quiero hablar con Grady. Muy bien. Aún no le he dicho lo de la yegua, para no irritarlo. Yo diría que él ya lo sabe. Eddie. ¿Cómo está? Bueno, anoche estaba inquieto, así que subí a sentarme con él y calmarlo. Hazme un favor. Espérame abajo. Tú también. ¿Y tú qué tienes que decir? Luces asustado. Debería estarlo. Cuando era niño, mi tío se extravió. 2 semanas, perdido en las montañas. Cuando regresó, no se veía bien, para nada. ¿Cómo se veía, Eddie? Se veía como tú. Vi lo que le sucedió a la familia de mi tío cuando regresó. Destrozada. Eso no es lo que está destrozando a la familia Edlan ahora, Eddie, ¿o sí? Has estado cerca. ¿Qué opinas? Sea lo que sea, déjalo así, Grady. Lo que sea que te está consumiendo, si no lo dejas ir, te devorará. ¡Ya lo ha hecho! Aleja ese cuchillo de mí de inmediato, Eddie. Nadie se apiadará de un indio viejo y amargado que mató a un ranchero rico de la ciudad. ¿No crees? Te ha ido bien en este lugar. Lamentaría que fuera tu perdición. ¿Esperas que crea que mi hermano, que casi muere, que no puede ni levantarse de la cama, mató a un caballo en plena noche con sus propias manos? El caballo no es lo único que he matado. Es mucho más fuerte de lo que piensas. ¿Has oído hablar del Wendigo? Suena conocido. El espíritu de los lugares solitarios. Un ser horrible que vive en el viento frío de las montañas altas. Entra en las personas cuando están débiles, hambrientas. ¿De qué estás hablando, Edioso? Mi tío vivió en una reserva toda su vida. Había rabia en él. Sentía que habían engañado a su pueblo. Cuando se perdió en la montaña, el Wendigo lo poseyó y tomó control de su espíritu. Cuando regresó, no era el mismo. El ganado comenzó a desaparecer. La gente comenzó a desaparecer. El rumor se corrió. El comisario lo mató a tiros. Y yo dejé la reserva para siempre.
No creerás que tu tío tenía un fantasma dentro. No importa cómo lo llames. Es una locura. Es feroz. Es un hambre que no puede calmarse. Una cólera que no puede calmarse. Es el Wendigo. Lo he visto en mi tío. Ahora lo vi en Grady. Nena. Grady. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué sucedió? Estás en casa. Y no tengo idea de qué sucedió. Tú tendrás que decírnoslo. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de despertar aquí? Nosotros nos perdimos. Todo daba vueltas. Tuvimos que ir a refugiarnos en una cueva. Había cada vez más viento y nieve y Chuck y Billy fueron a buscar ayuda. Nunca regresaron. Solo quedábamos Jasper y yo en la cueva. No teníamos ni una linterna. Y recuerdo una voz en mi oído y en mi cabeza. Te salvaré. Solo déjame entrar. Eso decía la voz. Solo tienes que comer. Jasper estaba tan débil que no podía ayudarlo. Yo tenía que comer. Tenía que hacerlo. Bueno. Les diré a los chicos que te sientes mejor. Estarán tan felices. Los chicos. ¿Por qué no te acuestas? Llamaré al doctor Morgan. Oh, no necesito un doctor. Me siento bien. Cariño, por favor, vuelve a la cama. Te ordeno que la sueltes. Ok. No me hagas responder. ¿Estás bien? ¿Qué le sucede? Por favor. Regresa a la cama, hermano. ¿Dónde están los chicos? ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! Jimmy, tenemos que irnos. ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Vamos, no, chicos! ¡Salgan! ¡No! ¡Corran, chicos! ¿Qué
¿Qué vas a hacer, Edioso? Disculpa, pero debiste dispararle. Tú sabes que es así. ¡No! ¡Está loco! Saquen a los chicos de aquí. Llévenlos a mi remolque. No dejaré a mi papá. No lo dejaré. ¿Crees que ese es tu padre? Pues no lo es. ¿Qué? ¿Qué quieres que le diga? Yo digo que salgan de aquí ahora. No es seguro. ¿Qué sucede, mamá? ¡Tú mismo lo viste! ¡Ese ya no es Grady! Algo le sucedió en esas montañas. Ven, cielo. Ven, cariño. Vámonos. ¡Vámonos ahora! Ve. Ve con ellos. Asegúrate de que lleguen al remolque. Ya puede haberse ido. Voy a subir. A ver si está ahí. Hazlo salir si es que no se ha ido. Llévalo al porche. A ver si puedo dispararle. Bien. Soy muy bueno con esto. Veamos quién lo consigue primero. De acuerdo. Está regresando. Nada. No vi a ninguno de ellos. Voy a volver, tómalo. No voy a matar a mi padre. ¿Amas a tu madre y a tu hermano? Obviamente. Entonces cállate y tómalo. Yo estaré allá afuera. Tienes que protegerlos. Tómalo. Si vas a volver, necesitarás esa arma. Sacaré otra del estante. ¡No! ¡No! ¡No puedes hacerle daño! ¡Él solo está enfermo! ¡Él no es malo! Las llaves de la camioneta. Quédate. Rowdy. Si no regreso, cuéntales la verdad a los chicos cuando sea el momento. Sí.
los comerá. ¡Grady! ¿A quién crees que engañas? ¡Levántate de esa cama! No puedo. Estoy enfermo. ¡Mataste a Eddie Oso! Tuve que hacerlo. ¿Lo ves? Tengo hambre. No puedo evitarlo. Rowdy, por favor, ayúdame, hermano. No sé cómo ayudarte. Bien. Parece que esto te viene muy bien, ¿no? ¿Qué significa eso? Siempre quisiste deshacerte de mí. Tú no entiendes, hermano. Para tener todo lo que yo obtuve. No es así. Todo lo que me importa. Espero que estés feliz ahora, hermano. Perdóname, Grady. Se acabó. Tenemos que salir de aquí. ¡Derek, ahora! Dame el arma. Ahora aléjense. ¡Vayan atrás! Por favor, Grady. Vete, por favor. No lo hagas, Elena. No, nena. No lo hagas. ¿Dónde está Rowdy? Solo baja el arma. Por favor. ¿Qué hiciste con él?
Te diré lo que sucedió. Pero solo baja el arma. No. Elena. Por favor. Lo que estás haciendo. Aquí hay una cebolla y una zanahoria. ¿Sigues ahí, amor? Enciende la estufa. Haz hervir el agua. Hoy estabas. Cuando me miraste a los ojos, pude verte. No te habías ido del todo. ¡Quiero que regrese mi esposo! Bueno. Ahora tendremos una reunión familiar. ¡Oh, cielos, Grady! Tú, yo y los chicos. ¿Dónde están los mocosos, por cierto? Bueno, tan pronto coma algo, iremos a buscarlos. Me pregunto si siguen en el granero. Tú lo dejaste entrar. Ahora dile que se vaya. ¡Córtalo! ¿Qué? ¡Córtalo y cocínalo! No. Es solo carne. ¡No! ¡Hazlo! Bien, está bien, está bien, está bien, lo haré. Eso está mejor. ¡Oh, cielos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Trozos grandes, por favor! Dentro de la olla. Debemos ordenar esto para cenar. Ya está la sopa. Thank you.
has terminado ese. Es para ti. Es todo para ti. Otro para ti. Pero no tengo hambre. ¡Come! Me dijiste que cocinara. Cociné. Lo hice. Ahora siéntate. ¡Ya! Que tenía para vivir. Tú, los chicos, mi hermano, sentí la rabia creciendo dentro de mí. Una rabia que no me dejaba morir. Déjame. Es profunda. Busca a tu hermano. No. Estoy bien. No te mueras, por favor. ¡Tu madre! ¡No te lo olvido! Tim, levántate. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Camina! ¿Qué vamos a hacer ahora? Escúchame. Mamá está mal herida. Tenemos que llevarla al doctor. Tengo las llaves de la camioneta de Rowdy. ¡No! Él dijo que no podíamos usar su camioneta. ¡Nunca! El tío Rowdy está muerto, Tim. Está muerto. Y no es nuestro tío, ¿no lo entiendes?
lo siento. Me dijiste que hiciera muchas preguntas, pero yo... No lo sé. Yo también... Escucha, tenemos que buscar a mamá y seguir, ¿sí? Derek. Se acabó, chicos. ¡Manos de mis hijos!